Ha llegado el día de la final y sabremos hoy quién ha sembrado suficiente fútbol como para cosechar gloria. ¿Lo conseguirán? Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo y el Matador Kempes conmigo. ¡Qué espectáculo! Estamos nada menos que a las puertas de la final de la Copa del Mundo. Directo desde el Lusail Stadium. Para todos ustedes se nos viene el partido más importante en el calendario futbolístico del año. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantastic! Y, Fernando, llegó el día señalado. Ha sido un camino muy largo, han peleado, han sufrido, han disfrutado, pero hoy es una final con todas las emociones. Y claro, y de momento nosotros la vamos a analizar. Se nos va, Fernando, se nos va la Copa del Mundo. Y acá presentamos a los 11 de la Azzurra, si sale Italia. Gigi Donnarumma será el portero titular. Bastoni trabajará junto a Bonucci en el fondo de la saga. Domenico Berardi saldrá con Insigne por los costados. Y en la delantera, Ciro Immobile. Así saldrá la cancha el segundo equipo. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se viene ahora la final de la Copa del Mundo y nos ponemos las pilas. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es la mejor que... Immobile que le puede pegar. ¡Gol! Ya se puso buena esta historia. El primer gol de la final de la Copa del Mundo. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mirá cómo quedó el defensor. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se viene acercando. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral.
adelante para quedarse con el balón. Se viene en zona ofensiva el cuadro italiano. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Pelota que va al área con ganas. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Inmóvil. Mira qué bien, la presión alta, para eso se hace. Tapa es, atentos. Domenico Berardi. Gigantesca tajada. Se viene el tiro de esquina en corto. Bonucci. Este es Insigne. No se la saca el Insigne. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Y ahí le pega la pelota. Final de Copa que estamos viendo, Fernando. Realmente los hinchas le va a agarrar un infarto. Mirá en qué momento llega el empate. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar una Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Jorginho. Balón de Insigne. Juega Spinazzola. La tiene Berratti. Ahí va Varela. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Esta puede ser buena. Ahí está, los puede poner adelante. ¡Tapa bien! Atentos que continúa en juego la pelota. Lo hace bien para tapar el centro. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Es buen momento para pasar a ganar. ¡Y gol! ¡Así era! Necesita Italia de mucho fútbol para poder encontrar el gol. Di Lorenzo. Recibe Jorginho. Jorginho. Nicolò Varela. Varela. Cuidado con ese pase. Gran atajado, pero sigue con vida. Ahora le queda sin dificultad, pero más mitad la que tapó anteriormente.
pone fin al peligro. Se asoman y la reclara. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Esto puede terminar en gol. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Se arroja bien al tiro. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Levanta la pelota. Muy bien, el arquero quedándose con la pelota. Mira si se tienen ahora la contra. Siga, siga, dice el árbitro. Quieren una mejor oportunidad. Inmóvil. La tiene Berratti. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Controla la pelota y sigue. ¡Hay bombazo! Ha salido bien a cortar esa pelota. El córner que llega al área. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Penal, penal. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. Hay rechazo, pero hay riesgo. Es sin más, ya no hay más peligro. Párela. Giovanni Di Lorenzo. Corta bien y recupera. Hacia el arco rival. Buena defensa, aplausos. Son un ballet con la pelota estos muchachos. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Meditaremi. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Giovanni Di Lorenzo. Domenico Berardi. Inmóvil con el balón. Muy buena atacada.
ahí la jugaron en corto. Marco Verratti. ¡Atento, se viene el gol! Bueno, estas son las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Encima las poquitas que tienen, fallan. Señores, cuando ya prácticamente el estadio completito cantaba el empate, el arquero dijo, no señores. Di Lorenzo. Va para Varela. Berardi. Gran movimiento ahí para quitarla. Karim Ansarifar. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. Juguetea con el rival a puro toque. Berardi. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Muy buena tapada de este arquero. Pelota que va al área con ganas. Salvó el balón en la línea. Esto es claro, penal. Penal y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Atentos para hacer más grande el colchón. ¡Gol! ¡Abrazarse después del penal! Y bueno, perfecto. Decime lo que quiera, Fernando, pero viendo la repetición, si el arquero se queda parado, posiblemente le hubiera pegado las piernas, pero no, se movió para un lado y esa pelota que entra abajo, fuerte y al medio. Y por ahora el marcador 3-1. Domenico Berardi, ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se ha terminado el dominio. Marco Verratti. No se la saca de Insigne. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Avanza bien con la pelota. Pero perdieron la pelota. Leo Spinazzola. Ahí va Varela. ¿Lograrán achicar diferencias? Buena lectura, gran atrapada.
Karim Ansari Farb. Sigue con la pelota. ¡Se viene! Le pegó desde el estacionamiento. Con un tubo le ha pegado. Es increíble, ¿eh? Fuerza y dirección. Gol. Una barbaridad. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Berardi, a mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Italia la regala. La jugada continúa por ahí de mente acá. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Es espectacular lo que acaba de hacer. Mira la facilidad con la que le dejan pasar. Ahí va Varela. Rechaza bien el arquero. El disparo que se abre sin peligro alguno. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Desde el córner, la juega corto para su compañero. Domenico Berardi. Vuelve, que sin ti la vida se me vale, dijo ponerse la pelota. Se les escapó la chimbomba. Muy inteligente cambio de frente. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Tiene la pelota, va al ataque. Ahí va la pelota en el área. Atento Bonucci para cortar el centro. Este lo hace, lo tiene que hacer. Giovanni Di Lorenzo. Parece que no anda nada bien. Insigne. Ahí está Berratti. Perdiendo el balón va Berratti. Meditaremi. Una pena, se ha ido por poco fuera. Ahí va la pelota, esto entra. No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Bueno, señores, esta jugada se la vamos a tener que poner a aquellos que quieren ser arqueros, porque la equivocación del arquero se le vuelve en contra y casi le hacen el gol.
Y no creas que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Berratti. Este chino inmóvil. Spinazzola. Ahí se lleva la pelota regalada. Momento de tomar una decisión para el señor referí. Toca un compañero. Spinazzola. Y ahí la tiene y no la pierde, una maravilla. Ha llegado muy bien esa intervención. La juega ahí cerca. Atacar el barre muy bien y se queda con la pelota. Inmóvil. Ahí va Varela. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Juegan en corto. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Karim Ansarifar. Y ahora entra por la banda. Y va el remate. ¡Gol! ¡Gol! Masacre futbolística, por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Bueno, señores, cuando pensaba que esa pelota podía pegar en el travesaño, no. Pasa muy cerquita, pero por la parte de abajo. Y se convierte en gol. Fácil recuperación del balón. Y ahí va avanzando nomás. Berardi. Inmóvil. Ahí está Berratti. La tiene Berardi. Juega Spinazzola. Le ha dejado la pelota justita al rival. Karim Ansarifar. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Bueno, no hay más que decir. Falló y ya está. La próxima.
Immobile. Berardi. Immobile. Ahora Di Lorenzo. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas, ¿eh? Fíjate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Otro gol más y van 8 ya. 6-2 la pizarra. Ahí le llega el apoyo. Qué buena entrega. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Cuánta posibilidad de generar algo. Suena el silbato, se acaba de terminar el primer tiempo en el Lusail Stadium. Ya rueda la pelota en el segundo tiempo de esta final de la Copa del Mundo. Domenico Berardi. Immobile con el balón. ¡Berardi! Se puso ya el marcador, es impresionante. Avanza firme con el balón. Esto está un par de pases de ponerse peligroso. Tiene Berardi. Di Lorenzo. Jorginho. ¿Se animará? Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Creo que merece como ningún otro destacar su actuación. Cuando este jugador se propone hacer las cosas bien, la verdad es un fenómeno, ¿eh? Lo que ha hecho hoy en ataque fue muy bueno. Marcó en varias oportunidades y para mí fue la figura. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Ahí está y puede ser. Lorenzo Insigne. Recibe Jorginho. Domenico Berardi. ¡Se viene el gol! Este es el segundo que clava. Y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. Ahí tenemos, señores, el peligro
que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Karim Ansarifar. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Se viene el gol, atento! ¡Acá estoy yo!, dijo el arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Gran trabajo defensivo. No lo dejaron cabecear cómodo. Perdido la pelota Italia. Pita la falta, pero ¿sacará tarjeta? Balón que llega al área. Muy buen rechazo, llevaba peligro el centro. Circulando la pelota cerca del área, esto puede ser bueno. Lo ha sacado bien en el momento indicado. Otra vez tapando. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Guardando bien el esférico. Decide cambiar de lado. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Impresionante el arco. Hay posición adelantada, se tiene que parar todo y queda sin efecto la acción. Le mete un arco iris a la pelota. Darle la pelota. Lo otro es que quieren atravesar al jugador con el disparo. Italia la regala. Ahí viene, lo hace. Pelota al palo, sigue el peligro. Se viene. Fiesta, dos goles, quiere más, esto que no termine. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Catarata de goles en este partido. Insigne. Inmóvil.
Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Medi Taremi. Fenomenal el pase. Viene ahí el portero para ahogar el peligro. Jorginho. Immobile. Insigne. Y míralo como va, no lo detienen. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Ahí se viene. Cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Lorenzo Insigne. Berratti con el balón. Ahí le dio la ventaja. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Si no recuerdan cómo fue el gol acá, se lo mostramos de nuevo. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Gol! ¡Pómelo! Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Immobile, que está esperando tranquilamente en el área, mete un cabezazo impresionante y un golazo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ahí tiene con quién apoyarse. Y de ahí le pega. Quedó en la madera. Llegó a poner fin al juego. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha salvado la línea. Impresionante, Mario. Salvó el gol. Que continúen y que no protesten porque eso no fue gol. Parece que se han decidido por un cambio. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Bien bloqueado ese disparo. ¡Penal! ¡Penal! Desde el punto penal.
amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Ahí va Varela. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Saca la pelota ahí nomás. Jorginho. Varela toma la pelota. ¡Abajo, palo! Ah, qué bien que le había pegado, ¿eh? Pero no entró. Por ahora sigue con la pelota. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Nicolò Varela. Lorenzo Insigne. Marco Verratti. Qué bien parado que estaba para cortar. La pelota pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Insigne. Qué elegante para quedarse con el balón. El árbitro que lo deja seguir. Donnarumma que se impone. Verratti. Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Avanza bien con la pelota. Verratti. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Pelota que va al área con ganas. No despeja bien, continúa el peligro. Verratti. Muy buen atajado, un gran movimiento del arquero que evita que el golpe sea mayor. Levanta la pelota. Sigue el peligro, cómo fallaron en el rechazo. Todavía no encuentra el espacio. Qué bien ha defendido. Alta la presión del rival.
pegadito a la raya. Ha protegido bien a su equipo ahí. Jorginho. Ferrati con el balón. Federico Chiesa. Recuperó muy bien la pelota y mira dónde. Karim Ansari Farc. Por acá no parece haber obstáculos. Y ahí se viene, tiene una chance. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Córner al corazón del área. Muy mal en el despeje, ojo. A ver si en esta se le da. Controla bien el disparo. El córner, pero desperdiciado totalmente. Aguanta bien esa presión, la cuida. Insigne. Ahora Di Lorenzo. Ahí les toca sacar desde la esquina. Ya está preparado el cambio. Tiro de esquina y no más. Mira como por el cuerpo para defender el balón. Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner. Tiro de esquina al centro del área. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Ferrati. Pase para Chiesa. Lorenzo Pellegrini. ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Había que tenerse mucha confianza para pegarle de esa manera y al primer palo, ¿eh? Pero bueno, ahora vemos que eligió bien y está festejando el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. La pelota le da chica. Corner que va para que el defensor lo aproveche. Inmóvil. Sale el balón por Insigne. Viene ahí el árbitro. Nada que protestar. Fuera de juego.
Esa bocha es buena. Ojo que tiene ganas. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Cuidado con ese pase. Tremenda intervención. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. Y patea. Bien ahí para repeler el disparo. Llueve el córner al centro del área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Este pase tiene potencial. Una muy buena intervención. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Levanta la pelota. La hace bien rechazando el córner. Acá puede estar. ¡Ahí se viene! ¡Gol! Y cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Y fíjate que el remate también tiene su ayuda, ¿no? Pega en el palo y entra. El gol, a festejarlo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Inmóvil. Qué buena oportunidad para Italia por el costado. Su cuerpo ahora como es. Oportunidad clarísima para Chiesa. Desviado el cabezazo. Buena pelota. ¡Mira eso! ¡Golazo!
otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Varela. Marco Verratti. Es una tapada espectacular. Córner al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Juega Spinazzola. Una muy buena intervención del portero. Tiro de esquina al centro del área. Esa llega a las manos del arquero. Cambia de posesión la pelota. Hay presión, pero regresa bien a la portería. Pase adelante. Insigne. Lorenzo Pellegrini. Supera bien la marca. Federico Chiesa. Bien tapado ese centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Al córner al área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Esan allí Safi. Ya tiene compañero cerca. El zapatazo, rechaza y sigue el juego. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. Bastoni recibe Spinazzola. Insigne. Pellegrini. Lorenzo Pellegrini. Ahí están filtrando la bocha. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra.
le va a ir a pegar Immobile. ¡Gol! De penal y gol, gol. Bueno, y en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela, adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define al otro palo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. ¿Le van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado. Finaliza esta Copa del Mundo y la alegría que se mete en todo el terreno de juego. La gloria está bañando este equipo. Y bueno, Fernando, han llegado a la final y ya tocó perder, pero llegar también es un logro. Sí, Marito, pero vos sabés que de los segundos pocos te recuerdan. Está clarísimo que la atención se la va a llevar el campeón, el que ha llegado en el primer lugar. Y con justa razón, además. Están más felices con la celebración y no es para menos, Mario. Ahora esperan el trofeo. Por cómo jugaron, Fernando, esta victoria es muy merecida. Jamás lo van a olvidar. Ahí está lo que esperaban y lo que han conseguido. Ganaron la Copa del Mundo. ¿Y cómo no se van a sacar? Miles de satanás. Mirá cómo festejan. Están, si se puede decir, locos de alegría. Festejan a lo grande y se lo merecen. Del primero al último del plantel y cuerpo técnico. Se han esforzado muchísimo para llegar acá. Atentos para hacer más grande el colchón.